This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Okay. Good morning, everyone, and thank you very much for being here. So we're going to start the first session of the day, and I'm very happy to introduce Juan Jesús Armas Marcelo again. Muchas gracias por estar acá. Juan Jesús Armas Marcelo is a Spanish novelist, essay writer, and journalist. He contributes regularly to a number of newspapers and magazines. His first literary notebooks, Monólogos and Scherzos por Natalie, appeared between 1970 and 1972 in Inventarios Provisionales. His first novel, El Camaleón sobre la Alfombra, won the Premio Pérez Galdós de Novela in 1975. It concerns a group of characters caught in a depressing and unattractive world of alcohol, drugs, and utopian fantasies. His second novel, Estado de Coma, appeared in 1976, and his third, Calima, in 1978. In Las Naves Quemadas and El Árbol del Bien y del Mal, he depicts the world of Salvago, an imaginary and mythical city. In 1989, he published Los Dioses de Sí Mismos, which was awarded the Premio Internacional de Novela Plaza y Janés. His other works include Cuando Éramos los Mejores, Los Años que Fuimos Marilyn y Madrid, Distrito Federal. Juan Jesús Armas Marcelo is also the author of the essays Propuestas para una Literatura Mestiza, Tirios, Troyanos y Contemporáneos, El Otro Archipiélago, and El Vicio de Escribir, A Penetrating Biographical, Political and Literary Study of the Peruvian Writer Vargas Llosa. And I just found out that the character of his current novel is called Jordana, so I'm very honored. I don't know why, but it's very nice to be the character of a novel. So thank you very much again for being here. And buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo a todas las instituciones que me han invitado y me dan ocasión esta mañana de hablar aquí en Londres delante de ustedes. Yo soy efectivamente un escritor español, pero un escritor español raro, porque si ustedes me oyen hablar, yo no hablo exactamente como un peninsular. Y si estuviéramos en el Imperio Español, yo no tendría pureza de sangre porque yo nací en unas islas españolas, pero africanas, pero que no miran a África, sino que miran a América Latina. De manera que yo soy un español raro, nacido en las Islas Canarias, mitad venezolano, mitad cubano, lo cual me puede dar pie a hablar de esas literaturas y de las literaturas continentales con una cierta solidez de vocación, pero también genética y de pensamiento. Como hoy estamos aquí para hablar de la ficción escrita actual, digamos, de la novela y del cuento, en América Latina, a mí me gustaría remontarme un poco a los años 60, para hablar de los padres, no vayamos tan lejos, de los hermanos mayores si quieren, de los que actualmente trabajan en la literatura, con algunas diferencias muy importantes, muy solventes, muy esenciales y sustanciales, con las de sus padres o hermanos mayores, pero con muchas más diferencias que las de sus abuelos o hermanos mayores de sus padres. Supongo que me habrán entendido cuando estoy diciendo esto. Es decir, es el boom de los 60 el que marca una diferencia, es decir, lo que llamamos en español un parteaguas,
algo que no había ocurrido antes en la literatura narrativa, aunque sí en la poesía, y que no ha ocurrido después de los 60, pero ha modificado sustancialmente la concepción de la novela, la concepción de la ficción escrita, la concepción total de la, o totalizadora de la literatura en todo el continente. Escritores como Vargas Llosa, Carlos Fuentes, García Márquez o Cortázar, ¿qué les pasa cuando se dedican a escribir en esa época? ¿Son parecidos a los anteriores, por ejemplo, son parecidos a Carpentier, se mueven en la línea de Juan Rulfo, tienen que ver con Agustín Yáñez, tienen que ver por la sangre y la lengua y por el material que trabajan, que es la palabra en lengua española, pero no tienen que ver en la concepción de la literatura? ¿Cuál es el primer cambio que se verá después como característica esencial en los hermanos menores o en los hijos que ahora escriben en América Latina? ¿Qué es lo que los cuatro Beatles, y añadimos a Guillermo Cabrera Infante como quinto Beatles, los cinco Beatles del boom latinoamericano de los 60, qué es lo que le enseñan al mundo, qué es lo que le enseñan a sus lectores, qué es lo que le enseñan a sus émulos, qué es lo que le enseñan a las generaciones que vienen después? Pues le enseñan sus propias características, que son de una brutal, por decirlo con un adjetivo muy serio, de una brutal disciplina en lo que significa la escritura literaria, una capacidad de profesionalidad literaria que no se tenía antes, una, digámoslo también con ese término, egolatría, una capacidad de autorreconocimiento de lo que están escribiendo con absoluta confianza de ser ellos escritores no solo peruanos, cubanos o mexicanos o chilenos, sino escritores sustancialmente internacionales que superan las raíces nacionales que hasta ahora solo se superaban encontrándose en ciudades europeas como París, ciudades absolutamente literarias, y una convicción personal en cada uno de que cada uno de ellos en la escritura están haciendo historia de la literatura universal. Una cosa forma parte de la otra, pero... O sea, disciplina en la crítica y autocrítica de su estudio, de su propio trabajo. Disciplina quiere decir que si hay que dar full time a la literatura, se le da full time a la literatura. La literatura es primero que cualquier otra cosa, incluso primero que comer. Segundo, esa capacidad de internacionalización y profesionalización de lo que es la literatura, que antes no se tenía. La literatura antes de los escritores del 60 es una gran literatura de ficción, sin duda. Alejo Carpentier, Rulfo, algunos que se me olvidan, Borges, que voy a decir. Incluso Sábato, Mujica Lainez, algunos de esos escritores que todos conocemos. Pero en ellos no hay la tesis completa de estar haciendo la historia de la literatura universal y de creerse ellos mismos, Flaubert, Balzac, John Dos Passos o transfiguraciones de William Faulkner y de esos escritores a los cuales se agarran precisamente para salir de una maraña lingüística que es solo de lengua española. Como ustedes saben, todos esos escritores están muy influidos por la literatura novelesca de los años 30 norteamericana y antes muy influidos por lo que es la literatura europea, sobre todo por la literatura, la novela francesa del 19. Bueno, esto es una
breve introducción para entender lo que pasa después. ¿Qué ocurre en primera línea, es decir, en los años 70, en la ficción escrita en América Latina? Sucede que hay como una especie de atracción, un poco infernal, por estos Beatles de los 60, es decir, el Perú busca su nuevo Vargas Llosa en Brice Echenique, Argentina busca su nuevo Cortázar en Juan José Saer o en Ricardo Piglia. México busca desesperadamente sus Carlos Fuentes y sus Rulfo. Se producen, me pregunto yo y les pregunto a ustedes, textos suficientemente importantes en esos años como los que produjeron los llamados genios del boom. Yo creo que no. Creo que no hay 100 años de soledad. Creo que no hay conversación en la catedral. Creo que no hay la muerte de Artemio Cruz. Creo que no hay, salvo un paralelo, Tres tristes tigres ni La Habana para un infante difunto, aunque así, aquí sí tengo que hacer un inciso de justicia, porque en esos años se produce la escritura y publicación de una novela excepcional que no sé si ustedes conocen, pero harían mal en no conocer, que se titula La guaracha del macho Camacho. ¿Hay alguien que la conozca? ¡Qué maravilla! Somos cómplices de Luis Rafael Sánchez, que es, digamos, el paralelo de Tres tristes tigres y de La Habana para un infante difunto en San Juan de Puerto Rico. La maravilla para mí y lo prodigiosamente privilegiado es que yo conocí mucho y conozco mucho a Luis Rafael Sánchez, pero es que he conocido a los protagonistas de la novela. Hay un personaje blanco que baila como una negra, la única bailarina blanca que yo he visto bailar como Josephine Baker, por ejemplo. Se llama Iris Chacón, llamada la Terremoto del Caribe, y es el personaje central femenino de La guaracha del macho Camacho, que yo les sugiero que lean porque es una de las novelas más divertidas y reflexivas al mismo tiempo que ustedes pueden leer en estos momentos sobre la realidad pasada, desde luego, de Puerto Rico. Ese rechazo y al mismo tiempo ese espejo que se siente en esa época por los escritores del boom queriendo ser los que vienen detrás, escritores de la misma envergadura, o crear desde esa envergadura una ficción que los pueda consagrar a ellos de la misma manera internacional, crear unos textos a la altura de 100 años de soledad, o a la altura de Conversación, o a la altura de Rayuela. Esa es la locura de unos años que yo considero fracasados en los resultados, pero no fracasados en el aprendizaje ni en la reflexión. En la reflexión lo que hacen es hacer un giro en un momento determinado y decir: estamos equivocados. Eso es lo que realmente yo creo que hacen los narradores de hoy en América Latina, los que escriben ficción, de los cuales hablaré ahora un poco si tengo tiempo. No de todos, de algunos. ¿Qué hacen esos escritores? Hacerse una confesión a sí mismo, cada uno de ellos, en su propia reflexión y decirse: ¿pero qué hemos hecho todos estos años? Intentar copiar a Vargas Llosa, intentar copiar a García Márquez, intentar ser Carlos Fuentes. Es decir, en lugar de aprender de nuestros modelos, hemos intentado ser ellos mismos, obsesionados como estamos por aquellos escritores cuyos textos han triunfado en el mundo, han sido traducidos a 40 lenguas, tienen todo el apoyo crítico de los especialistas, tienen el aplauso de las universidades y del público lector. Hay que girar. Se dicen: tenemos que ser nosotros mismos.
tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que seguir en otra dirección. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Podemos decir hoy que la ficción que se escribe en América Latina lleva un camino que puede conducir, sin duda, a que en el futuro inmediato encontremos textos como Cien Años de Soledad, Conversación en la Catedral o La Región Más Transparente? Rotundamente sí. Rotundamente tengo que decir que todos aquellos escritores ya no tan jóvenes que perdieron su tiempo en el aprendizaje de copiar a aquellos que eran sus hermanos mayores o sus padres, en un momento determinado y sin matar a esos padres, sino reconociéndolos, se quitan ese ropaje de émulos y de alumnos que se empeñaban en tener y empiezan a tener su propia personalidad. Y aquí se verifica esta hipótesis que yo quiero sostener provocativamente esta mañana aquí, se verifica en textos como El hombre que amaba a los perros, que es antes de ayer, pero que sin embargo es un gran texto sobre la historia de Ramón Mercader en Cuba, escrito por Leonardo Padura, que me parece que va a ser tocado esta mañana aquí. Los libros de Ricardo Piglia, que he citado por segunda vez. Las novelas de Alonso Cueto. Las novelas del chileno Carlos Franz. Las novelas del mexicano Gonzalo Celorio. Es decir, ya hay una cantidad, desde luego, las novelas de Héctor Abad, de los colombianos Héctor Abad y Juan Gabriel Vázquez, desde luego, y de Piedad Bonet, esto no me cabe duda. Pero hay una cantidad de escritores que en bastante medida ya despuntan, y despuntan sin perder, sino todo lo contrario, haciendo un profundo ejercicio en esas circunstancias y en esas características, sin perder la profesionalidad heredada del boom, sin perder el rigor crítico heredado del boom y sin perder en ningún momento el concepto que tienen heredado del boom de la internacionalización de sus textos. Como ustedes algunos deben saber, yo dirijo una cátedra que se titula, dirijo privilegiadamente una cátedra que se titula Vargas Llosa, desde hace 3 años, y en esa cátedra, en diciembre del año pasado, en ocho universidades españolas, intentamos una primera reflexión de lo que yo estoy diciendo aquí, que se tituló El canon del boom, en donde estas reflexiones que yo he traído aquí hoy son las mismas que se llevaron a 8 universidades españolas y son las mismas que en marzo de este mismo año vamos a llevar al Perú, a 8 universidades de Lima, a través de la cátedra Vargas Llosa. Aquí está, apadrinados por la cátedra Vargas Llosa, aquí están una serie de nombres que yo he citado ya: Alonso Cueto, Carlos Franz, Arturo Fontaine, el chileno, Edmundo Paz Soldán, el boliviano, Gustavo Guerrero, que es un pensador, editor, profesor, crítico, que está en la universidad en Francia, Fernando Iwasaki, peruano, Gonzalo Celorio, que he citado, Iván Tais, peruano también, Héctor Abad, Jorge Eduardo Benavides, Jeremías Gamboa, pónganle reparo a este nuevo escritor que acaba de sacar su primera novela y va a ser muy importante. Balsa, que es un clásico de la literatura venezolana y que por razones personales y políticas ha permanecido ahí arrinconado.
Rodrigo Fresán, Marcelo Birmajer, los dos argentinos, Pedro Novoa, Sergio Ramírez, que ya es un clásico también. Bueno, una cantidad de escritores que sirven para avalar algunas de las afirmaciones que yo he dicho aquí, nada dogmáticas, sino para discutir sobre ellas, y que yo les agradezco mucho que hayan atendido con tanta solidaridad y tanto respeto esta mañana en la que estamos aquí para celebrar, como siempre, la vitalidad de la ficción en lengua española en América Latina. Muchas gracias.